Bueno, estamos en otra edición de Conociéndonos, en esta oportunidad con Marta Vázquez, que nos ha recibido en su casa. Buen día. Buenos días. Bueno, Marta, te hemos buscado porque sos una mujer muy, muy luchadora y muy inquieta, una mujer de estar siempre haciendo cosas, pero para quienes te conocen y no te conocen, vos no sos una chica de Luque. Así No. que presentate, podés obviar la edad y No, decirnos no de me dónde sos. molesta. Bueno, yo tengo 55, voy a empezar con la edad. Soy de Río Ceballos, nací en Córdoba, viví en Bulevares, un barrio hermoso que todavía lo sigo extrañando porque ahí pasé mi niñez. Después nos fuimos, mis padres nos llevaron a vivir a Río Ceballos, un lugar hermoso que está allá en las sierras. Y bueno, allá pasé parte de mi infancia y mi adolescencia. Y ahora justamente nos hemos vuelto a reencontrar porque donde íbamos, a la escuela que yo iba, era una escuela rural. Así que la directora de ahí nos ha reunido nuevamente a todos los compañeros, así que es como volver a añorar, una vez al menos juntamos. Así que, pero bueno, lo lindo que a mí siempre me pareció y de Luque era como que yo ya estaba destinada a venir acá, porque en el año 72, cuando creo que fue en el 72, cuando vino el primer viento, que se hacía la fiesta allá, donde es En la cancha. en la cancha, vivían mis abuelos paternos acá en Luque, ellos tenían verdulería, eran socios con Don Mateo. Así que bueno, y a mí me encantaba porque siempre las navidades nos traían a la casa de mis abuelos acá, cuando allá en donde es Bergoglio, donde era la imprentante, viste que hay una puerta que está sin arreglar. Sí, Bueno, esa era una entrada a la casa de mi abuela acá que en el vivía centro, ahí en el centro, donde está el bazar, donde está digamos, el de Bergoglio. bazar. Así que bueno, soy mayor de 12 de hermanos, Dos hermanos. 12. Y bueno, y lo lindo que, y el recuerdo que siempre me trae a mí es que veníamos en tren a Luque. ¿Por qué te gustaba más Luque que otros lugares en la sierra? Porque Río Ceballos. Y porque nosotros, por ejemplo, teníamos a mi abuela acá, que era siempre de querer Juntar. juntarnos, tenernos. Y mi mamá me tuvo de muy chica, entonces con mis primos y tíos, somos todos, nos hemos De la criado misma todos edad, juntos, entonces era claro. como que una familia grande que sea. ¿A qué se dedicaban tus padres? Y mi papá siempre trabajó en el frigorífico en Río Ceballos, justamente ahí, un frigorífico grande que hay ahí. Y bueno, fuimos a la escuela ahí. Y la parte donde yo vivía era las sierras, muy, muy, muy adentro, digamos, había que subir una loma para ir a trabajar. Así que ya después de los 12 años empecé a trabajar. ¿Cuál Trabajé fue tu en. primer trabajo? Y mi primer trabajo era hacerle compañía a una señora mayor que había ahí, así que era como de la familia yo. Y después a la tarde iba al colegio. Ahora uno se preguntaría qué podría entender una niña de 12 años, ¿no? ¿Qué podría hacer con una señora mayor? ¿En qué la podría ayudar? En compañía, porque ellos eran gente de Córdoba, también de una empresa, ellos tenían radiadores también ahí en Córdoba y ella estaba sola, entonces era como que necesitaba estar con alguien, porque imagínate que vivía en las sierras y allá es todo monte, había una casa cada. No es como acá que vos tenés. Pero habrás aprendido más vos de ella que ella de vos, a lo Sí, mejor. no, aparte. Siempre me hicieron sentir de la familia. Tengo que decir que siempre tuve la suerte o la bendición de que tuviera gente buena siempre. Siempre Siempre a tu lado conocí. gente buena. Sí, y uno lo que pasa es que cuando uno tiene tantos hermanos, ahí había que salir a trabajar porque si no, no. ¿Por qué fueron una familia tan numerosa? ¿Fue planificado eso? Y no, yo creo que en ese tiempo, mi mamá era como que. No sé, era tener hijo cuando nos ¿A qué edad te descuidábamos. tuvo? Mi mamá me tuvo a los 14 años, Ay, muy chica. muy ¿Y tu jovencita. papá? Y mi papá después ya se casó y tuvo otros 11 hijos con mi papá, que digamos, me adoptó. Ah, bien, bien, bien. Así que, y bueno, y justamente mi abuela, cuando viven siempre acá en Luque, yo desde que tengo noción. Y lo bueno era cuando nosotros todos nos veníamos en tren, todos juntos, ¿viste? Porque éramos un Los montón, 12 más los así que nos padres. veníamos todos en tren acá a Luque. ¿Tenés hermanas mujeres? Sí, somos 5 mujeres y 6 varones, y 7 varones. ¿Y los que están acá en Luque? Y están todos, la mayoría de los varones están acá, y la mayoría de las mujeres están en Arroyito,
también somos muchos sobrinos, ya grande. Mi abuela también, mi abuela materna falleció el año pasado, también tenía nietos, bisnietos y tataranietos. O sea, ¿tenés relación con tus 12, con tus 11 hermanos? Sí, sí, están, sobre todo con los varones que están acá. Claro. Y bueno, y tengo una hermana en San Bartolo que también voy a visitarla, o sea, ¿no? ¿Cuántos años te llevas con el que te sigue? Y todo, con el que me sigue, que es Sergio, es 3 años. Después de ahí todos se llevan un año. Un año. ¿Y con la más chica? Y el más chico, el más chico casi que tiene, me parece que tiene la edad de la más chica, la mayor mía, que 36. Debe tener 37, por ahí un poco. Sí, a ver, sí. Nómbralos a todos si te acordás. Sí, y las edades si te acordás. Bueno, el Sergio, que es el segundo, después está la Anita, Fabián, la Fabiana, la Estela, el Gustavo, el Mariano, el Diego, Damián. Y creo que no me olvido ninguno. ¿Cuántos hijos tuvieron en promedio cada uno? ¿Dos, tres? Y sí, de parte de mis hermanos, yo creo que tampoco no ha sido una multitud como hermanos. Porque eso sí que fue multitud. Pero mis hermanas entre 4 o 5, ¿no? Tampoco no, o sea, no han sido de la que más tenido tiene 6. ¿Tus padres están vivos? No, ellos ya fallecieron. Hace los mucho dos. Tiempo. Sí, los abuelos también. También. Ya nos quedan. ¿Qué recuerdos tenés, Marta, de ambos? ¿Los recordás trabajando? Y mira, limpiando? De mi abuela paterna, que me adoptó, digamos, siempre me acuerdo cuando ella me hacía el desayuno a la mañana. Era quien me preparaba el desayuno. Y después ellos se vienen a vivir a Luque y nosotros como que los seguimos viniendo acá. Así que veníamos a... Después ellos estuvieron viviendo ahí de Canga, después tuvieron la panadería ahí, así que eso es lo que yo me acuerdo siempre cuando veníamos en tren y... Iban a comer. Íbamos a, sobre todo a las Navidades veníamos a pasar con ella. Entonces, de la parte de mi abuela Alicia, siempre me acuerdo que ella para Navidad nos tenía regalo para todos. Entonces, era una época en que era difícil hacer regalos. Era difícil, pero ella era como que... para todos los nietos. ¿Cuánto se tardaba en tren de Río Ceballos hasta acá? Y yo no tengo noción, pero me parece que era un viaje larguísimo en ese momento. Días. Sí, para mí me parece que era todo un día. Creo que era todo un día, porque vos sabés que entre subir y llegar acá, creo que era un día, no me acuerdo. ¿Y cuando pero... volvían te querías ir? Y claro, no. Y a veces era yo la que venía a pasar las vacaciones acá, que tenía a mi tía, que también a su vez... es casi de la edad nuestra, tiene 58, porque los hermanos de mi mamá también. Sí. Tengo un tío de mi edad y tengo otra tía de la edad de Sergio. ¿Vos decís que hoy te juntás con tus compañeros de la escuela rural? Claro. Y ahora de más grandes que vos, más chicos. Claro, estamos en los que son más chicos que yo, los de mi edad y los más grandes. Pero imagínate que de mi edad éramos 3 nomás. Siempre nos reíamos porque éramos 3 y uno de esos 3 había que ser el abanderado. ¿Y cuál salió? Y yo. La directora inauguró, que... Y la directora es la que nos reúne a nosotros. ¿Y qué edad tiene? Y ella ahora tiene 72. ¿Y los ha reunido por las y nos redes ha sociales? Reunido... No, porque lo que pasa es que la que más lejos estoy soy yo. Ah. Todos los demás están ahí, o sea, si puedes. Así que la que viajo siempre soy yo. Marta, de chica, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Y en realidad creo que... no sé, creo que quería ser modelo. No, me hubiera gustado mucho haber sido como asistente social, esas cosas así me hubiera gustado, pero bueno, uno, gracias que podía terminar con la primaria en ese momento. ¿Tuviste una infancia de falencias? Y éramos, no era de necesidades, pero digo, por ahí también eso muchas veces yo digo... habiendo sido muchos hermanos, no hemos pasado miserias, ¿me entendés? Hemos tenido, digamos, lo justo y necesario. Y aparte nos enseñó que tenemos que salir a trabajar, porque todos mis hermanos y mi hermana son personas muy trabajadoras. ¿Todos salieron a trabajar de muy chicos? Todos salimos a trabajar. Capaz que no, la que más de chico fui yo, las otras como que un poco ya más grande. ¿Cómo se han llevado en la infancia? ¿Han peleado mano a peleábamos, encima siempre a mí siempre me decían la hermana superiora, porque era la que yo los cuidaba y nos dejaban. Imagínate que era una casa en un lugar de las sierras,
Y a veces mis papás viajaban, o suponen que iban a Cosquín con mi abuelo, que antes de salir yo me quedaba con los chicos. Así que, no, sí, teníamos que... Pero bueno, éramos chicos, jugábamos, ya estábamos todo. Sí. Pero yo creo que más crecí como mi hermana con mi mamá y ayudándole a criar a los hermanos. Y si hoy tuvieras que volver al pasado, si se pudiera viajar en el tiempo y volver a esa infancia en las sierras, ¿qué momento recuperarías o qué postal te gustaría? Y la verdad que fue linda porque no... Me encanta, porque teníamos una casa propia ahí en Río Ceballos, así que si tuviera que recuperar algo sería esa casa. ¿Y qué pasó con esa casa? Y bueno, se vendió y después se vinieron, por eso terminaron viniéndose a comprar, a instalarse acá ellos, porque ellos vinieron primero que yo me casara. Ah. Primero yo me, porque hay una anécdota que mi hermana decía, bueno, cuando yo me casé, decía, no llores, total, dice, una menos para comer. No, dice, pero es que nos va a dar de comer, porque ¿quién? Como yo trabajaba y trabajaba en el supermercado, entonces era como que, ¿me entendés? Por ahí uno, esas cosas de chico que ellos éramos tanto y... Y lo valoraban. Y éramos mucho. ¿Qué pasó con tus padres? ¿Cómo perdiste a tus padres? Y bueno, mi mamá luchó mucho por un cáncer que tuvo de útero. Y bueno, mi papá lo habían operado el corazón y también al poco tiempo de que falleció mi mamá ya. Así que, pero bueno, ellos creo que... ¿Era temprana? Sí, 62 tenía mi mamá. ¿Y ya estaban acá? Ya estaban acá, ¿no? Sí, ya hacía bastante que vivían acá, ya hacía mucho tiempo. ¿Cómo vinieron a parar acá? Y lo que pasa es que acá estaba mi abuela paterna y mi papá trabajaba también en una fábrica de radiadores y vino a hacer, trabajaba mucho con los radiadores, que en ese tiempo se usaba mucho los radiadores de auto y de máquinas también. Uh-huh. Así que, y después nos casamos, se quedó sin trabajo el papá de mis hijas y nos venimos a poner la fundición acá en Luque. Así que, bueno, y de ahí nacieron, ya teníamos la mayor cuando nos vinimos a vivir a Luque nosotros. Ya había nacido ella y teníamos en brazo a la del medio, a la Analía, y después Laurita nació acá en Luque. Bien, todas nenas. Y después, todas nenas, todas y chancletas. Tendría un varón de 21 años, sí. ¿Tendrías un varón de 21 varón, años? Un varón, sí. ¿El más chico de todos? Sería el más chico de todos. ¿Qué pasó con ese? No, nació bien en término y tuvo una infección hospitalaria y bueno, no sé, qué sé yo, el destino, Dios, viste, las cosas que por ahí tenía que suceder. ¿Qué edad tenía? Y tenía unas semanas de nacido. Así que bueno, uno por ahí, son cosas que la vida te golpea o bueno, o algo tendría que haber aprendido de eso, no sé. ¿Qué aprendiste? Y bueno, si hay algo que yo decía tanto, siempre fue tener un varón. Así que, y bueno, y a veces creo que me acercó mucho a Dios a mí, mucho a mi religión. ¿Antes no a creías? Sentir. No, no era que creía, era como que vos cuando eras chica tenías que pensar en salir a trabajar para vivir, pero después como que ya tenés, como decir, bueno, vos estás y empezás a pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Porque primero era estar con, ayudar a los hermanos, criar a los hermanos, después uno se casa y ya tiene los hijos. Y bueno, y uno piensa en los hijos, después me separo, yo quedo sola. Y bueno, y hay muchas cosas que también me fortalecieron. Por ahí la pérdida de este hijo, ¿cómo se llamaba? Es Rodrigo. Rodrigo. Fue el puntapié inicial, ¿no? De allí empezaron a suceder otra serie de cosas. Claro, ahí empezó a pasar otras cosas, porque al año de que Rodrigo muere yo me separo y bueno, y quedo a cargo de mis hijas. Y bueno, qué sé yo, son cosas que... ¿Cómo lo superaste en ese momento? ¿A qué te aferraste en ese momento? Y eso justamente, haberme separado y ayudar a mis hijas a crecer y a que estudiaran. Pues yo siempre le decía que lo que no me había pasado a mí, de que no había tenido posibilidad de estudiar,
de que ellas lo tuvieran esa posibilidad. Volviste a ser la de la infancia, volviste a cuidar niños. Claro, justamente. Esta vez pero que tenía que diferente manera esta vez, porque aquellos eran mis hermanos, esta era mi hija. ¿Y qué proyectaste para ellas? ¿Qué esperabas? Y creo que lo que son ahora, que estudiaran, que fueran buenas personas, y creo que lo son, creo que lo conseguí. Porque uno siempre dice, ¿viste? Uno de los hijos, eso, es como que uno... mis abuelos siempre fueron mucho de proteger, de tener. Entonces a mí me parecía que yo anduve mucho en la calle, digamos, aprendí mucho de la gente. Y entonces tampoco yo las quería acaparar a mis hijas, sino enseñarles lo que podían hacer en la vida. ¿Qué se siente, Marta, cuando se ve cada uno de los logros, no? Qué sé yo, cuando se recibió Nadia, por ejemplo. Y fue uno de mis primeros. Fue muy emocionante porque fue una chica muy aplicada. Sí, siempre. Y aparte es como que ella trató de estudiar rápido porque vio mi esfuerzo y recibíse rápido. Nadia hizo rápido su carrera. Y así mismo se dedicó, y bueno, cuando quiso volver a Luque, yo le decía, bueno, no, que tenía que ir a vivir sola, qué sé yo. Bueno, primero no le gustó, pero después le sirvió mucho porque se hizo mucho más, se profesionó mucho mejor. Sí, y entendió. Encontró su vocación, porque ella hace todo lo que es la parte de rehabilitación de pulmones, de niño, entonces... Entendió de más, porque se independizó, se fue. Sí, se fue y lejos. Ahora se me fue demasiado lejos, pero ellos siempre tuvieron la visión de que... Mis hijas siempre dijeron que algún día, una viajar, la más chica que siempre dijo que le encantaba viajar, la más grande, la del medio no, siempre como que le gustó mucho estar acá, inclusive ella, la carrera más larga, porque ella lo hacía en Córdoba, volvía, ella siempre fue muy, muy de acá, de Luque. Uh-huh. En cambio Nadia siempre dijo que ella iba a viajar y estar en otros países. Encontró un visionario como ella también. Y ¿no? Encontró un visionario con ella, sí. Hoy en día está embarazada, así ya que... Ya casi un embarazo término. Ya terminó, y bueno, ella dice que el bebé ya van a hacer con la mochila porque viajan constantemente. ¿Se sabe si es varón o nena? Sí, es un varón. Ah. Y así que... ¿Qué sentiste cuando...? Ay, muy bueno, la verdad que ya tengo la experiencia porque ya tengo otro nieto, otro varón, que claro. Sí, entonces como que ese nieto tan tan esperado, que siempre pensé que iba a ser de Nadia y es el de la más chica, de Laurita, así que entonces, porque creo que siempre les decía yo, ay chicas, yo lo que quiero es ser abuela antes de ser viejita. Claro. Porque yo lo quiero alzar, besarlo, tenerlo. Y entonces es como que a su vez, cuando menos me lo esperaba, la más chica para cerca de Navidad me avisa que voy a ser abuela, que fue un regalo hermoso para mí.